Bienvenidos nuevamente a esta serie de temas que hemos titulado Un encuentro con Jesús en el Calvario. Indudablemente cada uno de ustedes ha permitido que el Espíritu Santo haga una realidad el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos va a dar vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de esos temas hemos encontrado a hombres que se encontraron con Cristo Jesús. Hay otros que se encontraron pero nunca aceptaron su mensaje. Y a pesar de que estaban tan cerquita de Él físicamente, no lo reconocieron como su Señor. Que no vaya a pasar como ellos, que a nosotros, los que estamos en la actualidad, porque Él está tan cerca de nosotros, escuchemos su voz que nos está invitando y aceptemos totalmente su mensaje para nuestra propia salvación. En esta ocasión vamos a continuar la serie y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del cielo. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias. Porque tu Santo Espíritu está aquí. Estamos conscientes de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, creador del cielo y de la tierra. Él es el Todopoderoso. Eres el Omnisciente Dios. Y por eso nos debemos a ti al reconocer tu soberanía, porque tú eres un Dios Todopoderoso. Nos inclinamos ante tu presencia. Y en esta hora queremos suplicarte que el mensaje que tienes preparado para nosotros venga a ayudarnos para que definitivamente podamos ir hasta tus pies, al pie de la cruz, y entregar nuestra vida a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué gozo es poder estar impartiendo la palabra de Dios. Porque su palabra en realidad es una delicia. Y más cuando hablamos de Jesús, el Cordero Rey que fue inmolado por nuestros pecados. Aquí tenemos nada más y nada menos el punto central en el cual yo quería llegar. Porque aquí, en el evento en el Getsemaní, se cifró nuestra salvación eterna. Nuestro Señor Jesucristo todavía podría haberse hecho a un lado, desistir de tomar la copa, pero Él decidió tomarla, el trago amargo lo iba a tener, y entonces ahí estaba el punto vacilante, pero Él decidió. Salvar a la humanidad dando su vida en rescate de nosotros. Y tenemos aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22 y versículo 39 hasta el 46, este relato tan impresionante. Para mí es uno de los más impactantes que marcó mi vida. Y por eso yo amo a Cristo Jesús porque Él dio su vida por mí, porque Él decidió, tomó una decisión valerosa, una decisión que por supuesto ya estaba designada desde hace mucho tiempo, desde la eternidad, para salvarme. Pero qué heroísmo, qué entrega. Sin duda alguna, Dios te ama tanto, Dios me ama. Vamos a leer la palabra de Dios. En esos textos dijimos del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39 en adelante, hasta el 46. Leemos así. Todos, los que tienen su Biblia, ábranla. Y los que no puedan escuchar o puedan ver, miren lo que dice. Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerlo. Y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí el Evangelio de San Lucas, el doctor, nos presenta un resumen de este acontecimiento. Los otros evangelistas, los otros autores, Mateo, Marcos y Juan, nos presenta un poco más extenso, pero San Lucas lo resume y presenta cómo es que el Señor Jesús estaba allí en el monte de los olivos. Allí en ese monte donde había árboles, por supuesto, de olivo, y saliendo como solía dice al monte, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les ordenó, orad para que no entréis en tentación. Noten ustedes que una de las claves para resistir la tentación, una de las armas que nosotros debemos utilizar es la oración, porque la oración es el aliento de vida. La oración es la llave en las manos de la fe para que el Señor pueda abrir esa llave y pueda derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que ora, Dios lo ve y más cuando está en su cámara. Dios escucha, Dios oye, Dios ve, Dios siente tu necesidad. Miren ustedes ahora, cuando empezamos a hablar acerca de cómo el Señor oraba, San Lucas también dice en el capítulo 1 que él le robaba horas a su cuerpo. Muy de mañana se levantaba a orar, pero a veces pasaba noches enteras orando. Y por eso es que tenía el poder de echar demonios, de levantar a los muertos, de levantar a los paralíticos. Tenía el poder para dar vista a los ciegos, para levantar a los enfermos. Qué poder tan grande tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso lo obtenía orando mucho tiempo e implorando ante su Padre. Esta era su costumbre. Pero ahora tenía que orar y derramar totalmente su alma porque iba a llegar el momento crucial donde tenía que tomar una decisión o salvarnos o que nos perdiéramos. Porque no había otro precio que dar más que la vida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel consejo de paz, cuando la deidad decidió que Cristo viniera a morir por los pecadores, sin duda alguna desde allí su padre sufrió. Y en este momento él estaba en oración, implorando a su padre algo que para nosotros es difícil de entender. El amor tan grande que Dios tuvo con nosotros. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, noten ustedes, oró tres veces así, Padre. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que no se haga la mía, sino que se haga tu voluntad. Resignación. Pero más que eso, yo utilicé dos palabras muy importantes. Sometimiento total. Y obediencia total. Así que el Señor Jesús se sometió totalmente a su Padre. Obedeció fielmente. Y entonces, al someterse, sencillamente el plan de salvación tenía que seguir adelante. Porque la voluntad de Dios era que Él muriera por nuestros pecados. Pero lo humano resurge y Él se resistía y Él sentía temor. Y por eso él oró intensamente. ¿Tú has orado así como él? Nosotros no hemos tenido este asunto importante de orar con tanta vehemencia, con tanto fervor. No hemos puesto las rodillas como él y no hemos caído desvalidos. Solamente cuando sucede un asunto sobrenatural o un asunto del tiempo o alguna deuda, algún problema alguna crisis de enfermedad terminal o cuando un ser querido está muerto, hasta entonces nosotros caemos, pero ni aún así se compara con la agonía que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase su voluntad. Y el versículo 44 dice que él estaba en agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin duda alguna el dolor era fuerte. Sin duda alguna su situación mental, su agonía mental se combinaba con la debilidad humana y entonces ya no pudo, no pudo más. Y cayó de bruces. Y allí estaba, de rodillas. Pero la palabra de Dios menciona en San Lucas, en el versículo 43, un versículo que no está en los demás evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente San Lucas lo registra y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros leemos la pluma inspirada en el deseo de todas las gentes, en el capítulo de Gethsemaní, ahí nosotros vemos cuatro declaraciones importantes, pero resaltan tres que para mí me han impactado y yo quiero compartirlos con ustedes porque en momentos difíciles necesitamos la presencia de Dios. Miren, él dijo cuando la cabeza posó en el pecho del ángel y el ángel lo abrazó. Entonces le dijo, tu padre es más poderoso que Satanás. Noten ustedes las palabras de consuelo, de ayuda y de fortaleza. Tu padre es más poderoso que Satanás. Es decir, el ángel estaba diciendo, he venido para decirte que confíes, que cobres fuerza. Tu padre es más poderoso que Satanás. No vine para quitarte la copa, sino vine para fortalecerte, para que en tu fortaleza tú puedas tragar la copa amarga. Y entonces, él tomó la copa amarga porque ya estaba seguro que lo tenía que hacer. Vine también para que contemples cuántos millones de gente van a ser salvas por tu sacrificio. Y cuando el Señor Jesús escuchó el ángel que lo fortaleció, Contempló el futuro glorioso. Te contempló a ti, que ibas a ser salvo si confiesas que Cristo es el Señor. Te contempló a ti, contempló tu problema, contempló tu aflicción, contempló tu tristeza, contempló tu sufrimiento, contempló tu enfermedad. Pero también Él contempla con felicidad cuando tú te levantas fortalecido por su presencia. ¿Quién le tocó? ¿Quién lo fortaleció? Un ángel. Ese ángel, ese ángel que tocó también a Elías. ¿Te acuerdas que en Primera de Reyes, capítulo 19, están estas declaraciones tan hermosas que también el ángel del Señor tocó a Elías para fortalecerlo? Él estaba debilitado, él estaba temeroso, porque Jezabel lo había, lo había mandado matar. Después de que había caído fuego del cielo, había consumido el altar. Después de que había representado, representado a Dios, porque se necesitaba. Entonces a Jezabel le informaron: Jacob ha matado a tus profetas a espada entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole así me hagan los dioses y así me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Indudablemente, este hombre, el profeta de Dios, se levantó y cuando él se levantó, cuando él comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oref, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Levántate. Y entonces él se levantó resentido. Y miren lo que dijo. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado tu espada, ha matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Miren ustedes, saben que el ángel de Jehová. Siempre está atento a nuestras necesidades. En algún momento, cuando estás en la peor situación de tu vida, Dios siempre envía a sus ángeles. El ángel que fue asignado para que esté contigo, ese ángel es el que te va a alentar y el te fortalecerá. Él es el que te va a levantar de la situación en que te encuentras. Pero también la Escritura dice que Elías no solamente fue fortalecido por el ángel que le tocó y le dijo, Come, levántate y come, y se durmió. Yo creo que ese toque del ángel fue tan suave y amoroso que lo dejó dormidito. Pero luego le dijo, Levántate otra vez, levántate, come, porque el largo camino te espera. Y entonces él se fue hasta el monte Oreb y en lugar de, de, de subir a la montaña, al monte de Dios, se fue a una cueva. Así nos pasa a nosotros. Somos cobardes. ¿Qué diferencia Elías de Jesús? La cobardía de Elías lo hizo tener estrés, temor, pero aún así. Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Levántate. ¿Qué quiere decir? Que en el peor momento de tu vida, el desánimo, el desaliento, cuando estás a punto de desfallecer, Dios va a enviar un ángel. O oh, si Dios cree conveniente, Dios mismo te va a levantar. Qué misericordioso es el Todopoderoso. No estás solo. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Él dice, no temas porque yo te redimí. Él dice en Isaías 41, 10 al 13, específicamente el 13, Dios soy tu Dios que te fortalezco. No temas. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo. Noten ustedes, Dios es todopoderoso, pero no solamente compromete una promesa, Él la cumple, porque Él es así, Dios cumple lo que promete. Pero ahora volviendo al momento crucial en el cual se cifró la eternidad, si nosotros obedecemos el mandato divino, noten ustedes el cuadro impactante de Jesús. ¿Cómo es que este ángel lo fortaleció? Lo abrazó. Porque Jesús estaba totalmente caído. Gruesas gotas como de sangre caían sobre su rostro, pero caían hasta el polvo. Levántate. Tu padre es más poderoso que Satanás. No vine a quitarte la copa, sino vino a fortalecerte para que pases por ella. Pero lo maravilloso es que nos contempló en el, en, el, en el pasado, y Él contempla el futuro de cada uno de nosotros, y Él nos alienta con todo el corazón de su alma, con todo su ser, y nos ve. Y ve nuestro triunfo si nosotros nos entregamos a Él. Por eso yo agradezco a Dios por su ministerio, por su sacrificio. ¿Y cómo no he de caer de rodillas todos los días? Al pie de la cruz. Porque Él me va a levantar. Porque Él te va a sostener. Él con paso firme va a ir delante de ti y te va a a llevar en sus brazos si él cree necesario, porque te ama. Sabes, a Elías le estaba tratando de decir Dios, levántate, no ha terminado tu ministerio. Pero ni por aquí se imaginaba que ya poco, ya poco en poco tiempo, iba a ser trasladado al cielo. Y está en el cielo y vive por la eternidad, porque Dios se lo llevó. Pero el Señor de los cielos, Cristo nuestro Señor, aquí está orando a su Padre y ahora el ángel lo fortalece. Y esas mismas palabras te pueden hacer mella en tu corazón. No temas, yo estoy contigo. Te fortaleceré. Pero a veces vas a tener que pasar el trago amargo. Vas a tener que beber de la copa. No va a quitar tus problemas, pero sí te va a ayudar a que pases sobre ellos, porque te ama entrañablemente. ¿Sabes por qué? Porque Él te contempló en ese momento. Allá en el Monte de las Olivas, el Señor vio tu tristeza, vio tu dolor. Y estoy enfatizando esto, porque yo quiero que entiendas que Dios te ama, como Él quisiera venir y levantarte. Pero Él manda a su Santo Espíritu para que no pierdas la fe. Pero manda a su ángel para que te toque y te diga, levántate, come. No ha terminado tu ministerio. No ha terminado tu trabajo. Tienes que recobrar el ánimo. Cuando, Je cuando Jesús se levantó después de recibir este mensaje, aquella vara endeble que con el viento se movía, ahora se levanta como un cedro. Ahora está determinado ya a morir por el pecador. Ahora ha triunfado. Y él sabe perfectamente bien que yendo al Calvario allá en la cruz iba a derrotar definitivamente a Satanás, y lo derrotó porque él murió por ti y murió por mí, y por eso es que yo alabo y glorifico a su santísimo nombre. Y yo te invito también a que te entregues a él. Ve al pie de la cruz o al Getsemaní y contempla a un Jesús que está intercediendo por ti porque te he dicho muchas veces que te ama y cómo quiere salvarte. No quisieras entregar tu corazón a él. Rinde tu vida, rinde tu ser. Ya no seas rebelde. Ya no seas altanero. Sé humilde y reconócele que Él es tu Salvador. Dale gracias porque el ángel te va a levantar. Dale gracias porque Él va a enviar a ese ser divino para que en el peor momento de tu vida te aliente y te fortalezca. Yo quisiera que en esta hora entregues tu vida a Cristo Jesús. ¿Hay alguno de ustedes que quiere entregar su vida a Él? De hoy y para siempre, yo te invito. Entonces, que te levantes. Y que vengas. Y entonces pidas la bendición, la fortaleza. Y pidas con grande alegría que Él te sostenga. Vamos a orar. Gracias Señor por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque Jesús en el Getsemaní, allí se decidió nuestra salvación. Gracias por ese sufrimiento. Pero te ruego Padre que nos ayudes a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, que acudamos a tu llamado y que nos entreguemos completamente a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo suplico. Amén.